Bravo. Bien. Vamos a seguir un poquito con un poquito así de repaso de lo que hemos estado viendo. La semana, la, bueno, la última semana que tuvimos, la primera que fue la primera. Hicimos un poquito de repaso con los GIFs, si recuerdan algunas cositas de Python. Bien. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a empezar, vamos a abrir el Python. Por acá. Vamos a venirnos por acá. Vamos a dejarlo por acá. qué nos quedaría por hacer de repaso un poco hoy para tener en cuenta bueno los bucles un poquito las listas un poquito tener en cuenta un poquito qué es lo que habíamos visto para que luego nos sirva en lo que vayamos a hacer bien entonces vamos a empezar un poquito con eso bien entonces lo primero que voy a hacer es voy a guardar el archivito por acá le vamos a poner una carpetita por ejemplo por acá vamos a ponerle Clase 23 del 8. Bueno, así lo guardo en esta carpetita. Van a ver muy comúnmente que luego, cuando empecemos a ver nuevas cosas, yo les diga que siempre se hagan una carpetita por cada cosita que vayamos haciendo. Bien. Entonces, bueno, lo vamos a adoptar un poquito desde ahora. Crear una carpetita, por ejemplo, acá en el escritorio, para dejar ya ahí, por lo menos, lo que vamos haciendo. Ya van a ver después que siempre vamos a tener una carpetita y yo les voy a mostrar cómo funcionan las cosas, pero siempre, casi siempre debo empezar creando una carpetita. Y por ejemplo, podemos antes que nada, antes de hacer nada, muy bien, muy bien, vamos a guardar directamente el archivo. Acá en el escritorio, la clase, y le vamos a poner clase 23 del 8 y le vamos a poner repaso. Así ya lo tenemos. Ustedes pueden hacer eso tranquilamente, ¿bien? antes de empezar con todo. Dejan ya guardadito su archivo, que, que está en esta carpetita por acá, y ya dejan todo listo, por ejemplo. ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que ver un poquito? Los bucles. Vamos a venir por acá, ya que estamos un poquito haciendo esto, vamos a ponerle bucles. Recuerden que esto es un comentario. Recuerden que en los comentarios no se ejecutan en el programa, ¿bien? Así que lo podemos poner todas las anotaciones que nosotros quisiéramos. Y vamos a empezar con el bucle while Bien, entonces le vamos a poner por acá. Por ejemplo así. while así lo tenemos ordenadito. Las cosas. ¿Qué teníamos? Primero, un poquito así para decir el bucle. El bucle, acuérdense, son instrucciones que se repiten. Nosotros podríamos darle, por ejemplo... Alguna consigna, generalmente dentro del bucle se pone una condición de cuando yo quiero que se repita el bucle. Si esa condición era verdadera, se repetían las instrucciones y se repetían hasta que fuera falsa. ¿bien? Entonces nosotros teníamos el while, que lo vamos a poner por acá, que era mientras. Bien. Que se ve una cosa así, bien. Se ve una cosa así. Paréntesis, dos puntos. Recuerden acá en Python siempre dos puntos. Al final, por ejemplo, del guay. Y acá adentro se ponía una condición. La condición que yo quisiera. Bien. Por ejemplo, yo podría poner, supongamos, por ejemplo, así, qué sé yo, 5 menor a 6. Eso sería una condición, sí. Nosotros podríamos verlo, por ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo acá yo pongo 5 menor que 6? Van a ver que ahí ya me dice. Bien. Entonces, estas son operaciones lógicas que hacen los programas, bien los, los lenguajes de programación, y que me dan verdadero o falso, bien podemos poner, podemos probarlas un poquito acá, vamos a hacerlo al revés para que vean todas. Fíjense que ahí me diría falso, bien. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, qué sé yo, menor, teníamos el mayor, vamos a hacer el mayor, teníamos el igual, bien, teníamos el diferente, por ejemplo. Entonces teníamos esas operaciones lógicas que nosotros también usábamos en el if y que las podemos utilizar nosotros acá en los bucles para determinar si alguna instrucción se va a repetir o no. Bien. Entonces siempre acá debajo, fíjense que ya me ha dejado un espacio, eso es lo que se llama intentar o indentación, bien, que es dejar un espacio, es donde yo voy a hacer la instrucción que se va a repetir. Bien. Que por acá le podemos poner, por ejemplo, un print hola. No, hombre. como esto se repite siempre que la condición sea verdadera, ¿bien? Podríamos decir nosotros que acá esto va a repasar siempre, ¿bien? Porque esto viene acá. Pregunta, 5 es menor que 6, verdadero, se repite, vuelve a preguntar, 5 es menor que 6, sí, se repite, se repite, se repite, y se repite, ¿bien? Entonces van a ver que si yo esto lo ejecuto, me va a hacer un bucle infinito, ¿bien? Acá, Para pararlo, control y C. Fíjense que me ha hecho un bucle infinito, se va a repetir infinitamente esto. ¿bien? Entonces, nosotros por ahí necesitábamos ingeniárnosla para tratar de que no sea infinito este bucle. ¿bien? Entonces, ¿qué podíamos utilizar? Bueno, podemos utilizar contadores, ¿bien? Que son variables, que me sirven para contar un poquito cuántas repeticiones quiero que sea, porque nosotros podemos un poquito. Aprovecharnos de la teoría de que cuando esto es falso, cuando la condición es falsa, ya se deja de repetir. ¿bien? Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, supongamos, crear un contador, que generalmente era una variable común. Yo les he dicho que lo más común es llamarle i. Por ejemplo, una i minúscula. ¿bien? Por ejemplo así. Por ejemplo así. Que empieza en cero. ¿bien? Generalmente a esto se le llama inicializar el contador bien que lo podemos poner por ahí inicializar el contador bien se le llamaría así es decir que empiece desde un punto por ejemplo cero Puede empezar desde uno Puede empezar desde 10, desde donde yo quiera realmente bien y yo voy a trabajar con este contador con esta variable dentro de la condición así yo sea, si voy a utilizar esa i bien y yo le voy a decir ¿Cómo quiero que funcione este, esta esta, la, esta condición? Por ejemplo, yo podría decir: mientras y, esto recuerden que while, es mientras, lo podemos poner por ahí, así, lo vamos a poner acá, mientras, ¿bien? así sería en español. Mientras la i sea menor, supongamos y un número, le vamos a poner ahora 3, por ejemplo. Entonces yo decía por ejemplo, esto, mientras dice menor que 3, se va a repetir esto. ¿Bien? ¿Qué tiene? Hasta acá, va a preguntar, ¿cuánto vale la i? 1. 1 es menor que 3, sí. Prinola, 1 es menor que 3, sí, sí, sí. De vuelta, acá todavía tenemos, que se me repite infinitamente. ¿Bien? Por ahora. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, irle aumentando este valor, ¿bien? Hasta que llegue un punto en que esto sea falso. Entonces se pueden hacer de dos maneras. Uno es así. ¿bien? Por ejemplo, de uno en uno. Lo que tenía el valor de la i, que era 1, le sumo 1 uno y la guardo de vuelta en la i. ¿bien? Entonces esto va a ser luego 2. Entonces fíjense, si yo ejecuto esto, fíjense que ahora me aparecen nada más dos olas. ¿bien? ¿Por qué me aparecen dos olas? Bueno, porque yo cuando vengo acá y que es 1, 1 es menor que 3, sí. Bueno, viene al 2. 2 es menor que 3, sí, bueno, ahí estaría el segundo. Y el tercero, cuando es 3, 3 es menor que 3, no, falso. Bien, si yo pusiera acá 3 menor que 3, ¿ven qué me dice? Falso, ¿bien? porque no es menor. Diferente sería, por ejemplo, si yo pusiera un igual, ¿bien? Menor o igual. Entonces, por ejemplo, 1 es menor o igual a 3, sí, 2, sí, 3 es igual, sí, bien, y recién llega al 4 y sería falso, ¿bien? O Esa sería una forma. Entonces, básicamente, lo que yo le estoy viendo, es que, bueno, acá yo pongo donde quiero empezar, y hasta acá donde quiero llegar. ¿Bien? Como yo les he mencionado, la forma más fácil, realmente, de saber cuánto quiero que se repita, es si yo pongo un 1 acá, un menor o igual acá, y acá un 3, este va a ser el número de la cantidad de veces que se repita. Fíjense que si pongo 5, se repite 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿bien? sería la forma más fácil, pero se pueden hacer de otras maneras, tranquilamente. Por ejemplo, si yo pusiera un 0 y pongo un 4, fíjense que se va a repetir por acá, 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Bueno, porque la primera vez que se empiece va a ser la 0, y la última va a ser la 4, del 0 al 4 y 5 veces. ¿Bien? Entonces, bueno, esto se puede hacer de las maneras que uno quiera. Uno podría poner, por ejemplo, 5, poner acá 10. Bien, ya haría lo mismo. Bueno, acá habría uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque empezamos con el 5 y llegamos hasta el 10. Bien. Contando el 5, hay 6 veces. 5, 6, 7, 8, 9. 10 sería la sexta. ¿bien? Entonces podríamos poner un 9 si quisiéramos 5 veces. Bien, pero se puede hacer de la forma que nosotros quisiéramos realmente. Pero bueno, la forma más fácil es poner un 1 acá. Y esta sería la cantidad de veces que yo quiero que se repita. ¿Ven? De esta forma así. Podemos ver que no es necesario también, por ejemplo, yo lo podría hacer de dos en dos, es decir, sumándole dos. ¿bien? Y Ir viendo. Por acá le vamos a sacar el OLA y le vamos a poner una I que me muestre la I que estoy trabajando. Entonces fíjense, se vería así: uno, tres, cinco. bien Y ahí lo podría, por ejemplo, expandir más. Vamos a verlo. ¿Bien? uno tres cinco y si no pues cinco en cinco por ejemplo ¿Bien? dependiendo de los usos que queramos darle ¿Bien? por lo general por lo general para qué queremos repetir cosas ¿Bien? para qué queremos repetir cosas especialmente en programación bueno por ejemplo lo ideal sería para por ejemplo ir evaluando datos yo tengo muchos datos y ir pasando de persona en persona por ejemplo, bien, supongamos que somos, somos acá 23 personas, supongamos que hacemos una colecta. Bueno, yo voy sumando la plata que ustedes me van dando, bien, de uno en uno, con un bucle, supongamos, hago 20, después le sumo otros 20, después que sé yo 30, 50, bien, voy repitiendo la misma acción, bien, para no tener que hacer 20 líneas, supongamos acá 23 líneas que sumen el dinero, yo hago un bucle bien, con una sola línea que se repita, bien, 23 veces. La idea, la idea de los bucles es tratar, tratar de no utilizar tantas líneas de código, ¿bien? Que con líneas menos, con menos líneas de código pueda hacer lo que yo quiero hacer, el objetivo. Por ejemplo, ahí de sumar plata, bueno, en vez de hacer 23 líneas, hago por ejemplo esto es así, que si yo cuatro líneas y me va a hacer lo mismo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en ese caso, en ese caso se podría hacer algo así, por ejemplo. Supongamos. Esto es un contador, ¿bien? Pero hay otras variables también interesantes cuando se usan los los bucles, que se llaman acumuladores, que justamente acumulan cosas, ¿bien? Van acumulando datos a medida que se va repitiendo el bucle. Por lo general, bueno, yo le podría llamar total. ¿Bien? Así. Y generalmente empieza desde cero, ¿bien? A menos que yo tenga algo que ya tenía guardado desde antes. Si yo tenía algo ya guardado de antes, puedo empezar de otro valor. Pero lo ideal sería que empiece desde cero para que no haya nada, ¿bien? Pero si yo tenía, supongamos, puede llegar a pasar un valor guardado desde antes y lo quiero desde ese valor, bueno, ahí cambiaría, ¿bien? Pero lo ideal es que empiece desde cero. Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, acá nada más lo vamos a hacer con cinco personas para no hacerlo tan largo. ¿bien? Entonces, yo le voy a poner acá, acá, vamos a ponerle persona, coma, espacio, y vamos a ponerle así. Para, por ejemplo, decirle cuánto quiero que ingrese yo, por ejemplo. Que Vamos a hacer ese ingreso de plata, por ejemplo. Esto es lo que me va a ir diciendo persona por persona. Me va a decir un mensajito. Entonces esto lo vamos a hacer con un input. Bien. En vez de con un print, lo podemos hacer con un input. Fíjense que también podemos usar esto. Supongamos. Les voy a mostrar otra cosita. Si yo pongo esto así. Y pongo acá un input. Le voy a mostrar esto, por ejemplo. Otra forma de hacer las cosas. Si yo hago esto así, vamos a borrarlo. Vamos a sacarlo y vamos a ponerlo desde cero. Fíjense, que el input me aparece acá y no abajo. Eso es lo que hace esta, por ejemplo, de esta forma. Este en Bien. Si yo lo saco. Fíjense que acá me aparece acá abajo. Bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran poner print uno al lado del otro. Bien. Ustedes podrían usar esto. Así. Entonces, bueno, acá tendríamos un print. Para que me salga esa información. Y abajo este input sería el que va... A agarrar lo que yo ingrese por teclado, bien. Entonces fíjense que yo le podría hacer, por ejemplo, dinero. Así, por ejemplo. ¿bien? Entonces lo que yo ingrese se va a acumular en dinero. esa sería la idea. ¿Cuál es la? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Bueno, que por ejemplo acá el input, si yo no le pongo nada, esto es un dato, es un string, bien. Entonces, como estamos viendo otras cosas, otras formas de hacerlo, yo lo voy a hacer de otra forma también. Por ejemplo, ese total que yo voy a ir acumulando, ¿bien? Por ejemplo, yo le voy a decir, yo le voy a decir ahora que acumule lo que tenía, ese total que estábamos en cero, lo que tenía, y le voy a acumular ese dinero, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Como es un string y no es un número, ¿bien? esto no va a funcionar bien por ahora pero yo podría hacer esto por ejemplo qué es lo que pasa acá bueno le estoy cambiando a que este dinero ahora sea un float por ejemplo entonces se cambia a una variable numérica podría ponerle int si fuera un número entero bien pero por ejemplo acá un número con coma lo podemos poner float bien entonces esta es otra forma de hacer esto que es lo mismo que nosotros veíamos de que acá nosotros, por ejemplo, agarrábamos el input y le poníamos así. ¿Bien? Que lo encerrábamos todo. Una cosita para tener en cuenta. Python, como entiende, entiende. ¿Qué hay guardado? ¿Qué hay guardado acá? Y voy a poner lo siguiente, nada más para que lo vean. Fíjense. Para responder la pregunta esa de ¿Qué es el total? Hay una función acá que se llama type en Python para saber qué tipo de variable es esto. ¿Bien? Entonces primero vamos a ver qué tipo de variable es total y que en verbo me lo diga acá para que lo vean, para que vean qué pasa. Voy a poner yo por acá. Vamos a ponerlo ok. Vamos a hacerlo desde cero para que lo vean más que nada. Vamos a hacerlo desde cero por acá. ¿Bien? Entonces fíjense, ese INT sería este total. Bien. Si yo acá le pongo, por ejemplo, pongamos un 200, 200, fíjense, acá se cambia este total a un float, instantáneamente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque Python va a entender que este número de acá se le va a sumar un float, entonces le va a cambiar el valor a esto. Bien, le cambia directamente, instantáneamente, le cambia el tipo. Bien. Fíjense lo que pasó. Eso lo hace Python directamente. Hay otros lenguajes en sí que, bueno, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Bien, por ejemplo. Fíjense que esta sería otra forma. Si yo ahora hago esto. Fíjense que ahora el total es 0,0. Bien, es un float. 0.0. De esa forma se le podría decir que es un float. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto es porque es Python y por el método que está hecho, que entiende un poco qué, qué tipo de variables asignarles a cada variable, se lo puede hacer de esta forma. ¿bien? En otros lenguajes de programación, esto no funcionaría. Lo que sí habría que hacerle es como en otros lenguajes hay que poner qué tipo es cada variable. Yo lo explico, en otros lenguajes hay que poner qué tipo es. ¿bien? Se pondría una cosa así, por ejemplo float total. Igual cero, por ejemplo. Bien. Como en otros lenguajes hay que ponerle esto, y eso se llama declarar la variable, bien, acá en Python no es necesario, pero sepan que sí si necesitan otros lenguajes. Declarar la variable, ¿qué tipo es la variable que yo voy a utilizar? De esa manera yo lo sé. Entonces, por ejemplo, si esto fuera, qué sé yo, vamos a suponer, si esto fuera un int, bien, el total es un int y yo le sumo un float en otro lenguaje me va a dar un error por ejemplo entonces yo tendría que cambiarle que esto sea un float bien cambiarle si yo quiero trabajar con float cambiarle o ponerle acá float bien acá en Python no es necesario ¿Bien? acá en Python el mismo el mismo lenguaje va a entender que si bien esto era un entero cuando le queramos sumar un float se va a convertir en un float bien esto es una es una particularidad de Python específicamente. Otros lenguajes donde puede pasar esto es PHP, por ejemplo. ¿Bien? Que también tiene integrada de qué, qué, qué tipo de variable va a ser cada variable. Otros lenguajes que no tengan, casi todos los demás, bien, qué sé yo. En c Java, JavaScript, eh, todos los que se puedan nombrar, generalmente tienen declaración de variables. Bien, entonces uno poco juega con cambiarle el tipo a la variable, por ejemplo, si antes era un int, cambiarle a float, ¿bien? entonces uno va cambiando eso. ¿A cómo se le llama eso? Parseo se le llama. Bien, que lo vamos a poner por acá? Por ejemplo, no, no vamos a poner por acá, acá donde lo hemos utilizado. Parseo es cuando le cambiamos, Cuando Le cambiamos el tipo. ¿bien? Cuando le cambiamos el tipo de una variable generalmente se va a, van a escucharle que es el parseo. Bien. Entonces generalmente se juega con eso. Entonces van a ver que muchas veces, ya nos va a pasar también a nosotros en un futuro, que van a haber cosas que sean string y las tengamos que pasar, a Float, o a un entero, ¿bien? O cosas que estén, por ejemplo, en variables numéricas y las tengamos que pasar a un string. ¿bien? Entonces va a pasar mucho eso. Entonces eso es interesante verlo. Bueno, por acá, con lo que tenemos hasta acá. ¿no? Nosotros nos va a salir por ahí persona 1, vamos a poner... Vamos a, lo vamos a hacer desde cero. Vamos a ir haciéndolo, ejecutándolo. Nosotros vamos a ir poniendo todas las, las cantidades que nosotros quisiéramos, se le van a ir sumando al total, y quedaría guardado en el total. Bien. Entonces vamos a ver dos diferencias. <coughs> bueno, nosotros podríamos poner un print acá, total, para que nos diga, por ejemplo, el acumulado. Así, de esta manera. Para que nos diga el acumulado. Se vería de esta forma, por ejemplo. ¿Bien? Y por acá, bueno, nosotros como lo hemos hecho hasta... El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo tenemos por acá? Acá. Vamos a ponerle de uno en uno, para que vaya uno en uno, porque si no, hacemos el uno, se suman cinco, seis es menor, no, se terminó. Entonces vamos a ir de uno en uno. Así vamos haciendo cinco personas. Entonces, fíjense. 200. Ahora me va a decir 700. Le vamos a poner por ahí 1000. Vamos a ponerle así. Bien. Ahí tendríamos el acumulado. Y esto se va a ir haciendo vez por vez. Bien. Otra forma de hacerlo, si no quiero que me muestre todo el acumulado. Ponerlo fuera. ¿Qué es ponerlo fuera? Bueno, hay que tener en cuenta... ¿Qué es todo lo que está acá identado? Es decir, que tenga un espacio. Estaría dentro de lo que se repita en el while. ¿Y qué sería lo que está fuera? Bien, porque una vez que esto sea falso, se termina de repetir esto. Y sigue a la siguiente línea. ¿Qué siguiente línea? Que no esté identada. Bien, que esté a la misma. Acá sería cantidad de espacios, que esté while. Entonces sería acá. Entonces si yo lo pongo, por ejemplo, acá cuando se termine de hacer todas estas repeticiones, seguiría acá. ¿Bien? Afuera. Entonces fíjense que si yo acá vengo, vamos a hacer lo mismo, ahora no me va a decir el acumulado, vamos a ponerle unos cuartos, pero yo voy acumulando todo lo que quiera. Y al final, una vez que se terminó el while, me sale el acumulado. ¿Bien? Entonces para eso un poco sirve el while. Otra forma, que ya la vamos a ver podríamos ir pasándonos de datos en datos, <laughs> dependiendo, bien, que tengamos. Y tienen, bueno, tienen sus funcionalidades while y for, ya las van a ver en un futuro, cuando veamos un poco de, por ejemplo, base de datos, vamos a utilizar, por ejemplo, bucles para ir pasando de personas en personas o de datos en datos que tengamos en la base de datos, por ejemplo, bien, para que tengan una idea de que lo vamos a ir utilizando también a futuro. O también las vamos a ir utilizando, por ejemplo, si yo tuviera datos, ¿bien? o variables o cosas que yo quiera sumar, y yo tengo que ir pasando variable por variable, las voy a ir sumando con un bucle. ¿bien? También, bueno, la funcionalidad que nosotros vimos por acá, que después va a cambiar un poco, pero para que tengan en cuenta, sería crear un bucle infinito para que funcione siempre el programa. Bien. Entonces yo podía hacer, por ejemplo, así. Y utilizar directamente true, que era algo que habíamos visto, es decir, que sea siempre verdadero esto, ¿bien? Esto yo le digo que sea siempre verdadero, se puede utilizar de esa manera, y meto todo esto dentro de ese while. Entonces se va a repetir esto siempre, ¿bien? Y ya podría venir por acá. Y bueno, esto van a ver que vamos a ir haciendo unos cuantos. Por acá, por acá, por acá. Vamos ponerle así. Y se sigue repitiendo. Es decir, una vez que se terminó todo esto, ¿bien? se repitieron las cinco veces, me mostró el acumulado, volvería de vuelta a este while, que es un true, es siempre verdadero. ¿Bien? Entonces nosotros veíamos algunas cositas interesantes, como por ejemplo una palabra reservada que se llamaba break. ¿Bien? Palabras reservadas son palabras, por ejemplo, que tiene el lenguaje, que sirven para un propósito. Y, eh, particular, bien y que no se pueden utilizar para otras cosas. Es decir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, la palabra break, break para crear una variable. No se puede. ¿Por qué? Porque está reservada para una funcionalidad, ¿bien? ¿Cuál es la funcionalidad? Bueno, terminar el bucle. Una vez que llega hasta acá, termina el bucle. Entonces, fíjense que si estuviera acá la palabra break va a ser una vez todo el ciclo, estas cinco veces, Así. y se termina. ¿Por qué? Porque llego a la palabra break y se termina este bucle de acá. ¿Bien? Entonces eso es lo que hace break. Y son palabras reservadas. Lo mismo, por ejemplo, también, como todo, una palabra reservada es while. ¿Bien? Yo no puedo crear una, una variable que se llame while, tampoco puedo crear una variable que se llame if. ¿Bien? Tampoco son palabritas reservadas que sirven para otra cosa. Vienen que no las podemos utilizar. Fíjense, si yo hiciera esto así, por acá, para que no salga el error. ¿Ven? No dice ya invalid syntax. ¿Por qué no? Lo if está usado en otra cosa. Es para evaluar condiciones, no se puede usar para crear variables. ¿bien? Entonces eso se le llama, por ejemplo, palabras reservadas. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Vamos bien con este bucle guay? Cositas que quieran preguntarme, mientras vayamos viendo, si queda alguna duda, alguna pregunta, o cosa interesante que se les surja, me lo diciendo y lo vemos. Profe, no sé si me escuchan. Sí. ¿Para qué es que sirve el en, que me perdí esa parte? Este en, lo que hace es que no hay un salto de línea. Bien, pues fíjate, lo voy a utilizar acá arribita. Mira. Con los print normales, por ejemplo, voy a poner hola. Si utilizo dos print normales, acá, y voy a poner, por ejemplo, alumnos. Fíjate, vamos a ponerlo ejecutarlo, que se hace uno debajo del otro. Bien. El n lo que hace es que no haya ese salto de línea que se llama, bien, que haya uno debajo del otro. Y directamente me lo pone al lado. Vamos a ponerle poner un espacio así, se queda bonito. ¿Viste? Acá. ¿Bien? No hay un salto de línea y se pone al lado. Generalmente esto lo hace, por ejemplo, automáticamente. ¿bien? Existen, por ejemplo, otras cosas, o van a ver en muchos otros lenguajes, que se utiliza, por ejemplo, una barra n. ¿bien? Nosotros capaz que después lo utilizaremos, que esa barra n lo que hace es justamente hacer un salto de línea. Bien, fíjate, aunque está el N, nos hace ese salto de línea. Y eso es lo que hace, barrita invertida n. Eso sería un salto de línea. Pero Python lo hace automáticamente. Bien, si no hay un en, así, lo hace automáticamente. Entonces, por ejemplo, uno le puede poner en para que no haya ese salto de línea que lo pone. Bien. Por eso funciona el n. Ahí lo vamos a Bien. Entonces. Esto es lo que hace en sí un bucle. Esta es la funcionalidad esencial de un bucle. Bien, existen varios bucles. ¿bien? En Python nada más existen dos, que es el while y el for. ¿bien? En otros lenguajes existe el do while, que es muy parecido al while. Nada más que el do while, en otros, por ejemplo, en otros lenguajes, lo que hace es, primero hace un, una repetición y después pregunta, ¿se vería una cosa así, por ejemplo? Si existiera, no existe, pero si existiera, yo me lo imagino de esta forma, por ejemplo. Por ejemplo, lo que teníamos, qué sé yo, y menor o igual a 5. Y por ejemplo acá, qué sé yo, por si lo llegan a ver en otros lenguajes o llegan a verlo alguna vez. Existe este do while. Por ejemplo, y lo que hace primero es, primero repite y después pregunta. Es decir, la primera vez la hace y después pregunta. ¿Bien? En cambio, el while lo primero que hace es preguntar. ¿Bien? Esa sería la diferencia en lo que sería un do while. Como realmente en DAI. No hay una utilidad. Generalmente en Python no existe. Bien, porque es más muy parecido. ¿bien? Pero puede, puede, puede haber un caso excepcional en donde sí puede ser útil el do while. ¿bien? Pero por lo general, bueno, esta sería la idea. Por ejemplo, ¿en dónde se utilizaría un do while en otros lenguajes? Por ejemplo, para hacer una repetición de un programa, ¿bien? Y yo, por ejemplo, le pondría acá, qué sé yo, Do y un while eso que nosotros hacemos infinito bien, y yo acá por ejemplo le pondría fin igual no, por ejemplo, entonces la primera vez que funciona el programa y después pongo una condición, claro, una claro, eso sería, y yo después podría poner acá qué sé yo un fin igual input desea fin si no. Bien. ¿Qué me ayuda a esto? Bueno, no tener que declarar, por ejemplo, como hacía yo. Que cuando, por ejemplo, quiero usar de esta forma, yo lo que hago, generalmente, es declarar primero así. Le hago fin no, while, fin, igual, igual, no, dos puntos. Y acá sería el programa, por ejemplo. Bien. Bien. Para eso serviría el dual, pero van... Es una minimidad, por ejemplo. Bien. Bueno, pero acá no existe ese, ese, ese bucle específicamente. Pero tengan en cuenta que existe. Entonces, el otro bucle, que lo vamos a ver por acá. Y lo que vamos a hacer es con este while, yo lo voy a poner como comentario, para que vean también. Comilla, comilla, comillas. Y donde quiero terminar el comentario, comilla, comilla, comilla. Y ya hicimos un comentario de múltiples líneas. Y esto ya no se ejecuta. Bien, vamos a cerrarlo para que vean que ya no se ejecuta. Ya no se ejecuta nada. Bien, como está todo en comentario, ya no ejecutamos nada. Entonces vamos a hacer acá un poquito el for. Vamos a hacer unos cuantos espacios para tener bonito espacio. Y el for tiene una diferencia marcada con el while. Bien, en el while vimos que nosotros podemos hacerlo infinito este bucle ¿bien? y yo podría decirle que funcione hasta el infinito qué es lo que pasa con el for que no se puede hacer con el for por qué porque el for que lo vamos a poner por acá que es desde el for necesita un rango para actuar es decir desde donde comienza hasta un final. ¿Bien? Siempre. Siempre va a necesitar un inicio y un final. No lo podemos hacer infinito. ¿Cómo se vería el for? En Python. Se pone for. Se pone in una variable. Pero una variable es la que yo quiera, por ejemplo, la i. Y se pone in range. ¿Bien? ¿Qué sería el rango que yo quiero? Que esto que yo les digo, de un inicio hasta un final. Y teníamos varias opciones. De hacerlo. ¿Bien? Yo podría poner acá dentro de los paréntesis un número, por ejemplo, 5. Y podríamos irlo viendo que me muestra. ¿bien? Para que vean. Este sería el primero. Si yo lo he usado de esta manera, siempre va a empezar desde 0 y va a llegar Uno antes del número que yo puse. Bien, por ejemplo, puse 5, va a llegar hasta el 4. ¿Qué es lo que hace? Bueno, este número sería la cantidad de veces que se repite. Porque fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco veces se repitió. Bien. Ese sería el número que se repite. Pero así empezaría siempre desde cero. Podría decirle desde dónde quiero que comience. Sí, por ejemplo, vamos a usar acá la J in range, poniéndole esto que se llaman parámetros. Siempre que vean, por ejemplo, números o cosas dentro de un paréntesis, porque generalmente se le van a decir parámetros. ¿bien? Parámetros que se le pasa a una, por ejemplo, función, a un for, a un bucle. Entonces, por ejemplo, yo si pongo, por ejemplo, separado con coma, vamos a poner, por ejemplo, 5,10. Bien. ¿Qué es lo que hace esto? Lo vamos a probar. Para que lo vean. Print. J. Bien. Y vamos a sacar un segundito esto. Nada más para que se haga el otro. Fíjense. Empieza desde el 5. Y llega hasta el 1 antes del que yo puse. 5 al 9. Bien. Eso es lo que haría si yo pongo dos parámetros. Dos cosas ahí. Dos números separaditos con coma. Y el último, lo vamos a poner por acá. Vamos a ponerle esto como comentario. Sería poner tres numeritos. Lo vamos a poner una acá. Por ejemplo, acá vamos a utilizar 15. Vamos a utilizar el 20. Y voy a ponerle, o oh, 25, por ejemplo, y vamos a ponerle tres. Bien. Vamos a decir que me lo muestre. Ese sería el tercero. Entonces, fíjense, el 15 es donde empieza. El 25 sería un número antes hasta donde yo quiero que llegue. Y el 3 es de cuánto quiero que yo vaya. Por ejemplo, ven, ¿eh? 15, 18, 21, 24. De 3 en 3. ¿bien? Podría ponerle de 5 en 5. Por ejemplo. Como llega un número antes... Realmente hasta el 24, el 25 no me lo muestra. Si yo quisiera que me muestre el 25 acá, tendría que poner, por ejemplo, 26. ¿Bien? Así. Entonces ya tenemos de 5 en 5. ¿Bien? ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Que lo vamos a hacer con este último. Y voy a poner un 1 acá para que vaya de 1 en 1 y lo veamos. Si yo pusiera un número acá y acá uno más grande, digo uno más chico, vamos a poner, por ejemplo, un 5. ¿Bien? ¿Qué pasaría acá? Bueno, va a empezar desde el 15, va a tratar de llegar al, a uno antes, que sería el 4, pero va a ir de uno en uno. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, si yo esto lo ejecuto, van a ver que por ahí no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, porque esto, esto, lo que hace el for por detrás, es muy parecido como si fuera un while con menor, ¿bien? Con una condición de menor. Como está viendo que esto no pasa, es decir, que este no es menor que este, cuando hay un positivo acá, ¿bien? Esto ocurre cuando hay un positivo, ¿bien? O cuando yo no lo pongo ese tercer número, ¿bien? Como está viendo que esto no sucede, que el 15 no es más chiquito que esto, ¿bien? Y porque esto es positivo, no funciona. Pero si yo pusiera un menos 1, cambia la lógica. Y esto sí si funciona, igual al revés. Bien. Como hay un menos 1 acá, y esto sería un número antes del que yo quiero que llegue, tendríamos que pensarlo al revés. No es que va a llegar al 4, sino que va a llegar a, al 6. Porque le puse un menos 1, esto sería al revés. Bien. Entonces, la idea, la idea es pensar que si yo pongo, quiero ir para atrás, de menos 1 menos 1, menos 2 dos, menos 2, dos, este tiene que ser mayor que este. Porque si yo pusiera, por ejemplo, acá un menos 1 y acá pongo un 1, es decir, que este es menor, fíjense de vuelta, no pasa nada. ¿bien? Entonces, si yo quiero hacerlo para atrás, un menos 1, el primero tiene que ser más grande y el segundo más chiquito. ¿bien? Si yo quiero hacerlo hacia adelante, el primero tiene que ser más chiquito y el segundo más grande. ¿bien? Esa sería un poquito la regla para pensar con el for, para tenerlo en cuenta. Si yo quiero que vaya al revés... Tengo que poner un número negativo y el primero tiene que ser más grande que el segundo. Si yo quiero ir hacia adelante, este tercer número tiene que ser un número positivo. Y este tiene que ser más chiquito que el segundo. Bien al revés. Eso es para tenerlo en cuenta por si no nos, por si nos equivocamos o no nos damos cuenta cómo funciona. Pero fíjense que acá siempre le damos un rango al for, bien, que vaya desde el 1 al 5, que vaya desde el 10 al 20, que vaya desde el 100 al 1000. Si yo quisiera hacerlo infinito, bueno, podría llegar a hacerlo y ponerle así un número excesivamente grande para ser infinito, pero nunca ser infinito. Bien, entonces eso es lo que podríamos pensar. Entonces, pensado esto, que yo les digo de que siempre tiene que haber un rango. Yo voy a intentar hacer una cosa y ustedes me van a decir si va a funcionar o no. Entonces va a muy pasito a pasito. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? A las condiciones le voy a poner variables. Eso sería lo primero. ¿Y qué vamos a tratar de hacer? Seguirle de cambiando los valores a las variables. Bien, para que vean alguna cierta cosa interesante. Yo también acá, por ejemplo en esto que estoy haciendo acá, ¿podría yo poner unas variables? Por ejemplo acá vamos a poner inicio y fin ya que yo las tengo que crear arriba del foro entonces le vamos a decir por ejemplo que empiece desde el 1 y que el fin llegue hasta el 11 bien si por ejemplo si por ejemplo ustedes quisieran que exactamente este fin sea el número que llegue porque recuerden que acá llega hasta uno antes ¿Bien? Es decir, por ejemplo, yo quiero que vaya del 1 al 10. Bien. Entonces, si yo lo ejecuto, fíjense, por ejemplo, acá. Llega del 1 hasta el 10. Si yo este quiero que sea el número exacto, por ejemplo, un 10, lo que se puede hacer es, por ejemplo, acá. Hacer esto. Fíjense. Del 1 al 10. Y yo acá le pasé exactamente. La cantidad de veces que yo quiero que se repita. ¿Bien? Como esto es más uno, esto por acá. Bien. Se va a ir sumándole, es decir, va a ser 11 acá. Pero como va a llegar hasta el diez, esto también se puede hacer. Se puede usar cualquier operación matemática, ponerle ahí dentro del for para que haga lo que nosotros quisiéramos que haga. La pregunta es, la pregunta es, acá estamos yendo del 1 hasta el 10. Si yo acá vengo y pongo, por ejemplo, fin igual, fin más 1. Si yo hago esto, ¿qué creen que va a pasar? ¿Funciona o no? A ver, pónganme, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Sí o no? ¿Qué creen que va a pasar? Que funciona esto, en teoría, como fines 10, cuando haga lo primero, le vamos a ir sumando 1. A la siguiente vez, tendría que ser 11, y después 12, y después 13, y después 14, y después 15. ¿Qué creen que pasaría acá, por ejemplo? ¿Se hace infinito? Sí o no. A ver, respóndame por ahí por el chat. ¿Sí o no? ¿Se hace infinito esto? Yo pienso que sí, porque como es un, un, eh, un, una variable con un igual, el número, eh, la variable misma más uno, para mí es que es infinito. Muy bien, a ver, ¿alguna otra? Por ahí ya tenemos un sí. ¿Quién más se la juega? ¿Quién más se la juega y dice sí o no? Sin miedo, esto lo, ya lo vamos a probar. Para ver, a ver esto que hemos dicho de que siempre el Ford necesita un rango. ¿Qué pasaría acá? Yo creo que no. Noelia se la jugó y dice que no. Bien, tenemos una, una batalla entre Ignacio y Noelia. Y por ahí que dice y Enrique. Bien, por ahí dice que sí. No, uy, esto está peleado. Probémoslo. Yo voy a darle ejecutar acá. Fíjense. Por acá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Acá podríamos ver nosotros, por ejemplo. Poner un print para que me diga este fin qué es lo que hace. ¿Bien? Para que vean. Fíjense lo que ha pasado ahí. ¿Qué es lo que pasa? El for, bien, para que entiendan por qué, por qué se, si, se sigue sosteniendo la teoría de que siempre es ideal esto. Cuando arranca el for, Esto se mantiene, ¿bien? Estos valores los va a guardar y no se van a ir cambiando, ¿bien? A medida que vayan recorriendo, ¿bien? Es decir, por cómo funciona, por cómo funciona por detrás, ¿bien? Este for la primera vez va a decir que va a ir desde tanto a tanto. Y eso no se va a ir cambiando a medida que vayamos repitiendo las cosas. ¿Bien? Eso es lo que tiene. Fíjense que sí se va a ir haciendo la suma, pero este valor que está acá, este valor que está acá, se va a mantener. Es decir, que acá, acá, este valor va a seguir siendo ese 11, ¿bien? Ese 10 más 1. Se mantiene y no se va a ir cambiando. ¿Bien? Es decir, que no se modifica. Entonces, sí, validamos entonces la teoría de que dice de que el Ford se hace desde un inicio hasta un fin. Bien. ¿Por qué? Porque no se va a medida que va cambiando, no lo va a cambiar. Bien, no es como el while que vuelve a hacer una pregunta, sino que el Ford ya desde el inicio dice, desde acá hasta acá, y que se haga todo. Y eso desde acá, ese desde ese inicio, desde ese fin, no lo va a cambiar. Bien, no los va a cambiar, aunque nosotros vayamos le cambiando acá el valor. Bien. ¿Se entiende eso? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, con una variable, irle cambiando y que se vaya cambiando, lo tendríamos que hacer con un while. Bien. Es decir, que ese fin se vaya cambiando, lo podríamos hacer con un while. Entonces, eso a tener en cuenta. Y si tenemos 100 datos y podemos mostrar 25 a la vez. A ver, a ver Enrique, reformulame la pregunta. ¿Tenemos 100 datos? ¿Queremos mostrar? A ver. Hola. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, Enrique? Hola, ¿se escucha? Sí, ¿Hola? se escucha bien, se escucha bien. Bien. Por ejemplo, si tenemos 100 datos y nosotros tenemos un, una pantalla o lo que sea donde podemos mostrar 25 solamente. Sí. Entonces usamos el, el for así. Podemos usar Le ponemos el inicio, inicio, hagamos bueno, 1, fin 25 y después vamos sumándole lo que significaría que mostraría los primeros 25, después los segundos 25, después los terceros 25. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que cambiaría? Por ejemplo, fíjense que sería de esta forma. Vamos a hacerlo así. Desde el 1 hasta el 25. Bien, te lo voy a poner ahí que me muestre, esto me mostraría el caso. Vamos a suponer que esos K son los 100 datos. Esto sería cada dato, el dato 1, 2, 3, 4. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo se podría hacer de esto de acá? Bueno, que esto cambie luego, porque esto me mostraría los 25, si yo lo pongo acá. Esto me mostraría los 25. ¿Bien? 1 a 25. ¿Qué podemos hacer luego? Bueno, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Que el inicio sea igual al fin. Y que el fin, vamos a hacerlo de otra manera, le sumamos 25, por ejemplo. Y hacemos el mismo for. ¿Qué es lo que hice? Por ejemplo, acá. Bueno, a donde terminamos, que sería el 26, bien, que sería el último número, 25 más 1. Bien. Acá tenía 25. Tendríamos que sumarle 1 también, porque no lo va a hacer. en esto no lo hace. Esta variable no se guarda luego en fin. Bien. Entonces sería empieza desde el 26 y de vuelta le sumamos un 25 a este fin. Entonces acá vamos a ponerle, por ejemplo, acá en otros segundos le vamos a poner, le vamos a poner para acá, así se entiende. Esto sería del 1 al 25 y esto sería del 25 al 50. Se lo vamos a ejecutar. Entonces fíjense acá está del 25 al 50. Bueno, por acá sería al 26, al 50, porque ya teníamos, ¿bien? Pero ahí se entiende, ¿bien? De donde terminamos, empezamos, y así seguimos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya lo van a ver. Con otros temas más adelante que veamos, esto se podría hacer más fácil, obviamente, pero para que tengan una idea, está bien lo que dijiste, Enrique, se puede hacer esto y lo podríamos hacer de esa manera. Dejar dicho desde cuándo era el fin. Se podría hacer de esta forma o por acá, decirle sí, que le vaya sumando uno, ¿bien? Si yo hiciera eso, por ejemplo, que hice recién. Por ejemplo, así. Fin. Igual, le vamos a poner más igual 1. Bien. Por ejemplo, decirle esto. Este decirle este inicio. Este inicio le vamos a poner, por ejemplo, 26, para que empiece el 26. Pero haría más o menos lo mismo. Bien, si nos ponemos por acá. Fíjense que hace lo mismo. Ahí tenemos. que Sería el 26 en realidad. 26 al 50, por ejemplo. ¿bien? Pero haría eso, bien. A la segunda vez. A la segunda vez. Ven que, que ahí lo van cambiando al fin. Pero este no se cambia. Este for de acá no se cambia. Pero a la segunda vez de utilizar otro for, va a tomar ese valor cambiado. Bien. Entonces respetamos eso de que, bueno, cuando tengamos un for, la primera vez que pongamos el for, toma esos datos y después no los va a ir modificando, no los va a ir cambiando, sino que queda. Ese rango, ¿bien? El que yo le diga cuando declare el for. ¿Bien? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, para futuro ya vamos a ver, capaz que hagamos algunas cositas con esto, para que lo vayamos utilizando, y cositas que hay para tener en cuenta, para recordar un poco todo esto. ¿Bien? Todo esto que vayamos utilizando, lo vamos a utilizar luego, ¿bien? Por más que... Vamos a cambiar de temas y vamos a ver otras cosas. Todo esto lo vamos a incorporar a lo nuevo. ¿Bien por qué? Porque bueno, todo lo que veamos un poco de nuevo va a ser más que nada para la parte visual, ¿Bien? Y después por detrás van a ser códigos del programa, que sería la parte por detrás, que con lo que yo haga visual se hace por detrás. Entonces, entonces, para el que no conozca, lo decimos Sé que muchos lo van a saber, es lo que comúnmente se llama en programación lo que es el front end y el back end. Bien, que ya lo vamos a ver un poquito enseguida. ¿A qué me refiero con todo eso? Con ese front end, que sería lo de adelante, front, adelante, y el back end, lo por detrás. Que nosotros nos vamos a ver un poquito eso del front end, que sería toda la parte visual, lo que ve el usuario. Bien, lo que vería todo el usuario, que pueden ser ventanas, que pueden ser diversas cosas, pero por detrás, por detrás, vamos a tomar lo que se haga en la visual y vamos a tener que hacer códigos. Bien. Esos códigos, es decir, tomar los datos que, hay, que uno hace con la parte visual, y después usarlos atrás por código y hacer ciertas cosas, sería lo que es el backend. ¿bien? Entonces, bueno, se podría separar en dos ramas de esas dos ramas específicas. El Front -end y el Backend, bien, que son dos también dos tipos, o sea si yo me dicen de programadores, podrían ser los más generales. Un programador dedicado totalmente a toda la parte visual, ¿bien? y otro programador dedicado totalmente a la parte de programación de código, bien, puro y duro. Que son todos, bueno, otro que podemos pensar también, podríamos decirle, sería el que combine todo. Bien. Bueno, nosotros podríamos separar, por ejemplo, un programador que hace la visual, otro programador que hace la parte por detrás, que toma todos los datos, hace los códigos, y otro programador que hace la parte de base de datos. Bien. Alguien sabe, a ver si alguien sabe por acá, cómo se llama, capaz que alguien lo ha visto, el que hace todo conjunto, que se dedica a todo que hace la parte visual? ¿Hace la parte del código? ¿Hace la parte de la base de datos? Muy bien, muy bien. Exactamente. Entonces, bueno, esa sería un poco nuestra idea, ¿bien? De poder hacer un poquito de todo. Pero bueno, es común, es común, es común también que hayan programadores que se centren a, a una cierta parte, ¿bien? Por ejemplo, ir solo a la parte de código y sería, yo soy programador en backend. Bien, o yo soy programador, pero bien. a los que les gusta más la parte visual, bien, eh, diseñadores gráficos, por ejemplo, si fueran o les gusta todo eso, se, se pondrían más o se orientarían más al front en toda la parte visual, bien. Eso va a ser lo que vamos a empezar a ver un poquito ahora, bien. Entonces, por acá, antes de empezar, que ya vamos a empezar un poquito hacerle una introducción a todo lo nuevo. ¿Alguna pregunta? Ah, podríamos ver, bueno, pero ya lo vamos a ver, no se preocupen con las listas, ¿bien? que lo vamos a ver, Nos va, lo vamos a utilizar, ya van a ver que cuando veamos un poquito todo lo nuevo, lo vamos a volver a tocar y vamos a volver a explicar un poquito lo de las listas, que es para lo que lo vamos a utilizar, así que no se preocupen mucho por ahora. Y ya van a ver que vamos a cambiar un poco el estilo de cómo vamos a ir programando, ¿bien? Va a cambiar un poco. Hasta acá, con esto de los bucles. ¿Estamos bien? Por ejemplo, ¿hay alguna pregunta, consulta que quieran hacerme? Igual bueno, no se preocupen, todo esto igual lo vamos a seguir utilizando luego. Así que cosas que surjan también pueden surgir algo diferente a futuro. Pero bueno, vamos a ir avanzando entonces. Bien, entonces vamos a agarrar, vamos a agarrar y vamos a empezar un poquito. Vamos a agarrar y vamos a empezar un poquito entonces las cosas que tenemos que ver. Bien, vamos a hacerle una introducción a todo esto de la parte visual. Para eso vamos a ir un poquito a la pizarrita, que no sé dónde va a salir, acá está. Para ir viendo esas cositas. Bien, que yo he mencionado. Que le vamos a poner, lo vamos a hacer más grandecito. Vamos a ponerlo así, vamos a hacerlo así. Lo vamos a poner así. Vamos a poner el AXI backend. Y le voy a poner yo por acá, para separarlo un poquito, le vamos a poner base de datos. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros ahora. Le vamos a poner segundo semestre programación. Bien, se lo vamos a poner así. ¿Qué vamos a seguir utilizando? Bueno, vamos a seguir utilizando Python. Bien, para ver todas estas cosas. ¿Qué nos vamos a dedicar un poquito? ¿Con qué vamos a empezar? Un poquito con el frontend. Frontend sería toda la parte visual. Le vamos a poner acá: visual. Que nuestra tarea va a ser crear lo que se llama, la voy a poner así: una guía, la vamos a poner que es, en, por acá vamos a escribir, la vamos a poner Gráfica User Interface. Bien, La podemos poner en español: Interfaz Gráfica de Usuario. Bien. Eso es lo que nos vamos a dedicar un poquito nosotros. A crear esta GUI, Esta interfaz gráfica, ¿Bien? qué bueno, acá nosotros nos vamos a, vamos a tomar una en específico, ¿Bien? Hay diferentes tipos de forma de hacer una interfaz de usuario gráfica, o interfaz gráfica de usuario, ¿Bien? Dependiendo, por ejemplo, acá en Python, ¿Qué librerías utilizamos? ¿Bien? En Python existen lo que se llaman las librerías. Aquí ya les he mostrado un poquito algunas de las que existen. Librerías en Python. ¿Bien? Que son agregados que tiene Python. Bien, que los, generalmente los hace un tercero, en el mismo momento Python. A veces si ya es muy convenido de que se utiliza, generalmente se agrega a Python. Bien, y viene con Python. Y hay otras que no. Entonces hay diferentes tipos de librerías para crear interfaz gráfica de usuario, unas más fáciles, otras más complicadas, otras con diferentes cosas. Bien, la que vamos a utilizar nosotros se llama específicamente Tkinter. inter, ¿bien? TK inter ¿bien? Esta librería sirve justamente para crear estas interfaces gráficas de usuario. ¿bien? y viene ya con Python. Bien, ¿qué es lo bueno que tiene? Bueno que son fáciles dentro de todo usar. Nos va a, nos va a ayudar un poco a entender bien por detrás cómo están hechas unas unas interfaces gráficas, ¿bien? Vamos a tener que usar bastante código, ¿bien? Existen otras, como podríamos por ejemplo poner acá otras vamos a ponerle, vamos a ponerle vamos a esta, esta es la que utilizamos, Para que vamos a utilizar. Entonces existen otras como por ejemplo se llama simple UI, o por acá se llama otro Python QT. ¿bien? Existen diferentes ¿bien? formas de hacer interfaces gráficas, dependiendo qué es lo que nos vamos a centrar. Nosotros por ahora nos vamos a centrar para sistemas, lo que se llama sistemas de escritorio, es decir, para una computadora. Dependiendo, ¿bien? por ejemplo, podríamos tener en programas web, programas, aplicaciones para smartphone, ¿bien? Y ahí se utilizarían otras librerías, ¿bien? Pero esto se ha centrado un poco por acá. Por ejemplo, podríamos dejar, qué sé yo, por ejemplo, vamos a ponerle móvil, Kiwi, ¿Bien? Por ejemplo, hay otras librerías, como por ejemplo para móvil, Kiwi. Después, por ejemplo, podríamos poner, qué sé yo, podríamos ponerles, pongamos para web se utilizarían otras librerías como por ejemplo que sé yo Flash, Django bien que ya vienen un poco para diferentes cosas bien pero generalmente todos se centran en librerías con esto la pregunta es acá en qué necesitamos para una librería bueno hay librerías que tienen que vienen instaladas como TK inter es decir que nosotros no vamos a necesitar instalar nada pero por ahí cabe recalcar que Python tiene por ahí, por ahora lo viene instalado, ¿bien? Ahora en las nuevas, nuevas versiones, vienen instalado lo que se llama PIP, ¿bien? Que es un administrador de paquetes, de librerías, ¿bien? Que ahí me permiten instalar librerías de forma fácil, ¿bien? Y que ahora, por ejemplo, viene cuando ya estamos haciendo la instalación de Python. Es decir, no me acuerdo bien, pero viene como una opción. Cuando abrimos el instalador de Python, ¿bien? nos dice por ahí, eh, nos diría, ¿quiere instalar PIP con todas estas cosas? Sí. Y lo instalamos. Lo que me gustaría tratar de hacer es, por ejemplo, ver, ver, vamos a venir por acá, vamos a venir al escritorio para que lo veamos, a ver si lo podemos hacer. Yo voy a venir por acá y vamos a descargar. Python, OG. Como hay una nueva versión de Python, acá, Python 3.9.6 y yo tengo la 3.9.2. Bien, vamos a venir, denme un segundito, lo voy a dejar por el escritorio para que lo veamos, y voy a desinstalar yo Python. Y vamos a intentar instalarlo para que vean a qué me refiero. Esperen que voy a venir por acá, esperen que desinstalo Python, denme un segundito. Así ya lo tenemos desinstalado. Por acá, donde está Python, 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 Python. Ahora lo voy a desinstalar. Así lo vemos. Así hacemos una instalación desde cero para que lo vean a qué me refiero. Pero para que vean. Bueno, yo ya tenía instalado todo esto, pero esto nos sirve también para que vean algo desde cero por si no lo tienen. Este pip, van a ver que en el instalador nos dice por ahí pip. Y yo les voy a mostrar algunas cositas que serían ideales que quedaran en el instalador cuando instalamos desde Python. Es decir, que por ahí de última, si no lo han hecho y quieren hacerlo simple, podrían desinstalar Python ¿bien? y volverlo a instalar. No hay ningún problema. Y yo me voy a venir por acá, y que se, para que vean, ahí se está desinstalando Python. ¿Bien? Ahí está. Ahí lo desinstalamos. Entonces lo vamos a volver a instalar. Por acá. Entonces, fíjense, esto sería la instalación de Python. Bien. ¿Qué les recomiendo yo? Si no lo han hecho, para que lo hagan, bien, pueden desinstalarlo y volverlo a instalar. Yo lo que les recomiendo que hagan es que agreguen este de acá. Este que dice Add Python to Path. Yo se lo tildaría. Y ya les voy a explicar enseguida qué, ha qué hace. Recuerden esto que yo les agregué. Por acá se puede customizar. Y fíjense que ahí me dice, bien, Pip. Yo creo que ustedes, como han hecho la instalación normal, esto ya viene. Ya viene tildado, ahí tapito. ¿Bien? Ahí dice que puede instalarse otros paquetes, que es lo que uno vería como librería. Y por ahí sale algunas cositas. Entonces le vamos a dar next. Por acá yo lo dejaría así. Bueno, si este tuvieran varios usuarios, ¿bien? Varios usuarios en la computadora, le podrían dar ese. ¿Bien? Y después lo podríamos dejar así. Y lo instalamos. Eso sería. Ya les voy a mostrar. ¿Qué sería lo que eso de Add Python to Path? Bien. Eso es un poquito para agregarlo al directorio de Windows más que nada. Para poder utilizarlo por consola de comandos. Bien, en la CMD, bien, en la consola de Windows, para que me detecte Python. Entonces yo se lo agregaría. Eso sí, para que no me traiga ningún problema. Bien. Esto antes, eso es lo bueno que tiene. Ahora todo trae en el instalador. Antes había que hacerlo separado. Es decir, antes Python no traía ni PIP ni agregarlo al, al path, ¿Bien? Al path, al directorio del Windows. Entonces, bueno, antes había que hacerlo manual. Yo les digo, esta es la forma más fácil, ¿bien? Que sería desinstalar esto e instalar ahora y revolverlo a e instalar. Esa sería la forma para mí más fácil hoy en día de hacer esto. Para que estar seguro de que tenemos pip y que está agregado al directorio de Windows. Bien. Entonces, bueno, como es fácil, ¿eh? no es nada más desinstalarlo, instalarlo y poner, titularle esa cosita. Bien. Yo lo quería hacer para, bueno, para que vean también, de paso, todas estas cositas que están viendo. Así ya las ven. Y ya entramos limpiecitos y con todo bien bonito para poder hacerlo. Esperemos un segundito que termine esto. Bien, ya lo tenemos, por ahí. Esto no se lo vamos a hacer, se lo vamos a dejar así, vamos a dejarlo, ya tengo Python instalado, por ahí yo tendría que venir Python el idle, ponerlo donde yo quería, este sería el idle, bien, lo vamos a anclar, después lo vamos a poner, y este lo vamos a poner por acá arribita donde yo lo tenía, si ya lo dejo preparadito, bien, y ya lo tengo de vuelta. ¿Qué me permitía ese path? Bueno, si yo vengo acá, se me ¿Bien? Que sería el símbolo del sistema de Windows, donde yo puedo hacer comandos, por ejemplo. Van a ver que si yo pongo Python, me deja utilizar Python. ¿Bien? Eso es lo que hace agregarlo al directorio. Poder utilizarlo acá. ¿Bien? Por ejemplo, yo podría hacer, por ejemplo, acá hacer un, vamos a hacer una suma simple. Bien, imagínense, utilizar Python. ¿Bien? O, o print. Hola. ¿Bien? Eso sería. Eso sería la, lo ideal. ¿Qué me permitiría también esto? Que lo, Vamos a hacerlo simplecito. Hacer lo siguiente. Vamos a poner exit. No, exit, así. Exit. Para salir de Python. Bien, así, así se hace para salir de Python. Bien, ya, no ya no está ejecutándose Python. Y lo que voy a hacer es venir acá para que vean también. A esta le vamos, bueno, la vamos a dejar así, ya la, ya la vamos a hacer. Vamos a copiar esto vamos a irnos al directorio, para que si no saben un poco cómo irse al directorio, se pone CD, se pega, ya estoy en el directorio, es decir, ya estoy en esta carpetita. Y yo si quisiera, podría venir acá vamos a copiar esto para tenerlo, poner Python. Uy, creo que era así, no sé si me lo va a tomar, no sé si me lo va a tomar porque está muy separadito con cosas, pero bueno, la idea es que también me va a dejar ejecutar, por ejemplo, desde acá. Estos archivos. Bien, como está separadito, lo tendría que poner un mejor nombre realmente, porque no tiene un nombre muy bonito, no lo va a entender. ¿bien? Pero también lo podríamos ejecutar por acá. Para eso sería agregarlo al directorio. ¿bien? Eso sería lo primero que necesitaríamos. PIP, por otro lado, podríamos verlo por acá. Me sirve para ejecutar o instalar ¿bien? librerías. Yo, como tengo bastantes librerías, no sé si hay alguna librería, vamos a buscar. Librería, alguna diferente, librería Python. Vamos a buscar alguna diferente. Fíjense que hay muchas librerías. ¿bien? Por ejemplo, para Machine Learning, hay un montón. Bien, para lo que queramos, hay librerías. Por acá. Eh, Podemos ver alguna librería que no tenga. A ver, ustedes pueden buscar, hay un montón. Pero, ahí por ahí les dice lo de PIP, que hay que tenerlo. Esto es para antes. Eh, podríamos buscar, no sé, por ejemplo, si miren, por ejemplo, esto para la visualización de datos estadísticos, y nos va a decir, a ver, por ahí, Intalin, nos va a decir ahí, ¿bien? acá está, PIP Eso es lo que se utiliza. Entonces yo vengo acá y pongo, PIP sea Born. ¿bien? Ahí me van a, lo va a buscar en Internet. Tranquilos con esto, el lava diciéndome a ver si está todo tranquilo. Y lo instala. Bien, por ahí no sé si se va a cerrar por el avas, habría que verlo. Por ejemplo, ahora ahí va a salir. Bien, por el lado, es nada más eso. Por ahí se instala. Bien, entonces lo busca por internet, descarga todas las cosas y ya quedaría instaladito nosotros en Python bien ya lo tendríamos esperémosle un ratito a ver que termine esto ¿bien? y eso sería la forma de instalar librerías apartes bien ya luego ya luego una vez que tenga todo esto instalado lo único que tengo que buscar es por ejemplo acá bien por ejemplo ver ver acá cómo se utiliza qué hay que importar esos serían los de la librería. Uno cuando utiliza una librería, lo que tenga que ver es qué tiene que importar. Bien. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, si tengo o no tengo una librería? Por ejemplo. Vamos a tratar de hacerlo rapidito antes de que termine eso para ver qué dice. Vamos a hacerlo rapidito esto. Si yo pongo import sea born, creo que decía por ahí sea born. Bien. Y vamos a tratar de hacerlo rapidito esto. Antes que nada, vamos a poner por acá. Uno, uno, vamos a hacerlo repito ejecutarlo. Fíjense, que bueno, ahora como justo se ha instalado, ya me deja utilizarlo, ya podría hacer todo lo que sea por acá, lo que me pida, bien, todo lo que yo pudiera hacer. Por ejemplo, podríamos verlo, copio y pego por acá, vamos a ejecutarlo, ¿Bien? y ya me dejaría utilizarlo todo sin ningún problema, bien, sin que haya ningún problema, como está instalado. ¿Bien? Entonces sería un poco el uso, el uso, de, de estas cosas ¿bien? de librerías entonces vamos a volver un poquito por atrás vamos a cerrar esto por acá este ya no lo necesitamos vamos a volver un poquito a la pizarra a lo que teníamos entonces decirles decirles que bueno como nosotros vamos a utilizar TK Inter, lo vamos a poner con un recuadrito vamos a utilizar este TKinter no es necesario instalarlo. Bien. Ya viene instalado con Python. Eso es lo bueno que tiene Tkinter. ¿Qué es otra cosa que tiene bueno TKInter? Bueno, que la licencia es gratis. Bien, Está de, no, hay, no hay que pagar nada. ¿bien? Puede ser que, por ejemplo, para usar algún otro programa de otra librería haya que pagar. Bien. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, que nosotros lo vamos a tener que hacer a mano, las, las, la parte gráfica. ¿Bien? Ustedes pueden investigar cosas, hay otros lenguajes, otras cosas que pueden ver, que directamente vienen programas, en donde yo selecciono el ítem que quiero, una ventana, y las crea más fácil. Bueno, acá nosotros lo vamos a tener que hacer por código. ¿Bien? Por ejemplo, Python Qt existe un programa, pero hay que pagar licencia por ahí, y, hay, y está más orientado en. En programación orientada a objetos, ¿bien? que sería otra cosa que todavía no hemos visto. ¿bien? Entonces, bueno, lo bueno que tiene que tener es que con, lo, con, poco, con pocos conocimientos podemos crear algo interesante. ¿bien? Entonces, por eso lo vamos a utilizar. Todo eso sería para la parte gráfica, ¿bien? para la interfaz gráfica. Ahí van a ver que vamos a poder hacer cositas. Tiene sus pros, tiene sus contras, como todas las cosas, como todas las librerías, como todas, bien. Tiene sus pros y tiene sus contras, ya las vamos a ir viendo a medida que vayamos eh, metiéndonos más en esto. Y eso sería un poco para la parte gráfica. El backend va a ser lo mismo que nosotros. Nosotros vamos a utilizar, seguir utilizando Python. ¿bien? No va a cambiar en nada. Y ahí va a ser donde utilicemos. Toda la parte que o toda la parte que hemos visto bien y vamos a tomar datos vamos a sería la idea sería tomar datos de la parte de la Wii. tomar datos de la UI, cosas que queramos hacer cálculos en interactuar con la base de datos bien todo eso lo vamos a hacer con la parte del backend que va a ser python por ahora nosotros van a ver que va a estar todo un poquito mezclado, pero bueno, para tener en cuenta. Y la base de datos, nosotros por ahora vamos a utilizar lo que es SQL. ¿bien? Y específicamente para hacerlo sencillo, vamos a ver SQLite. ¿bien? SQLite, se llama así, SQLite. ¿bien? Ya van a ver que es como una versión un poquito más sencilla de SQL, donde también nos permite hacer cosas portables. Entonces es un poquito más sencillo, pero vamos a utilizar un poquito SQLite. Van a ver que también SQLite es una librería que ya viene instalada con Python, así que no vamos a tener que instalar nada por esa, por esa parte. ¿bien? Lo que sí vamos a necesitar va a ser un programa, que yo ya, se lo, ya, lo, habíamos, ya lo habíamos al lado, pero lo dejamos ya listo por acá. En DB Browser, y habíamos dicho que para Linux se llamaba SQLite, y creo que se llamaba Browser, así. Para Linux. Ese va a ser el programita que nosotros utilicemos. ¿Bien? Que nosotros venimos, vamos a venirlo, vamos a verlo, por acá, venimos por acá. Venimos por acá. Escribimos y tenemos acá, DB Browser. Y este sería el programita. Lo descargan y ya lo tenemos. ¿bien? ¿Cómo se ve este programita? Para que lo miren, se vería una cosa así. Que lo tengo acá. Este sería el programita con que vamos a utilizar para hacer bases de datos. ¿bien? ¿Qué nos va a permitir crear bases de datos, gestionarlas? ¿bien? Entonces, la idea, la idea, que este es el programita de la base de datos. ¿Cuál sería la idea? Para que se den cuenta un poquito. Esto me gustaría, no sé si lo puedo hacer. Queda así. A ver. Uy, que está derecha. Ahí está derecha. le damos chico un poquito también. Y vamos a hacer una línea. Acá. Vamos a hacer una línea así, separamos un poquito. ¿Cuál sería la idea de todo esto? Bueno, que va a haber una base de datos. Vamos a ponerle como que estos... Vamos a poner que es como un archivo de base de datos. Esta base de datos, que la vamos a poner, vamos a hacer todo con negrita por acá, así. Va a ser una base de datos que va a ser un archivo SQL. ¿Bien? Eso sería la idea. Es decir, va a estar separado. Por partes, por otra parte, nosotros vamos a tener un programita, por acá, que lo vamos a poner así, mezclado. Que lo vamos a hacer bonito, más o menos, más o menos bonito. Sí, una cosa así, supongamos, y vamos a poner una X como para señalizar que es una ventanita. Por ahí. Y por ahí, más o menos, una ventanita. Que esto vamos a utilizar todo Python. Vamos a ponerle así. Entonces podríamos, no sé si me convendría, capaz que ponerla de este ladito. A ver, que quede bonito. Vamos a dejarlo todo bonito. Por acá, por acá. Y acá le vamos a poner, esto va a estar con TK Inter. Que sería nuestra parte visual. La ventana que vamos a ver, que ya la van a ver. Cómo se hace. ¿Y cómo sería la idea? Yo voy a poner unas flechitas. Vamos a poner unas flechitas. Creo que me gustaría más la otra flechita. Esta flechita, sí. Así entiende. Bien. Vamos a poner por acá nada más para... Para que entiendan. Este sería el código. Vámonos así, para que se entienda. Yo le voy a poner por ahí código Python. Vamos a código Python. ¿Bien? Ahí sería, eso sería, vamos a representarlo así el código. ¿Cuál es la idea un poco? Bueno, que nosotros vamos a tener una parte visual. Bien, que es lo que va a ver el usuario. El código de Python va a tomar datos de que se hayan ingresado, por ejemplo, en esa parte visual. Y, por ejemplo, va a interactuar con la base de datos. Bien, que sería, por eso están esas flechitas. Bien. Entonces, nosotros hacemos algo en la parte visual, con código buscamos qué estamos haciendo e interactuamos con la base de datos. Otra puede ser también, que bueno, vamos a ponerlo así. Nosotros interactuemos con la parte visual, en código busque algo en la parte de la base de datos, lo devuelva y va a ser el código que me diga qué hacer en la parte visual. ¿Bien? Esa sería un poco la idea, la idea básica de que tiene un, un, un sistemita básico con una interfaz gráfica. ¿Bien? Esa interacción. Yo hago la parte visual, por código tomamos algo que queramos hacer interactuamos con la base de datos, después el código con lo que tengamos de la base de datos interactúa de vuelta, ¿bien? Entonces, mucho nosotros lo vamos a tomar como esa ida y vuelta, ¿bien? De que hacemos algo en la parte visual, con código hacemos algo, interactuamos con la base de datos y viceversa, ¿bien? Así es la idea, ¿bien? Y el código va a ser el que interactúe con ambas partes. Bien, esto sería lo más básico que tenemos. Después quedan otras, otros, otros tipos, otros modelos que se pueden llegar a seguir, que es muy parecido, pero lo hacen un poquito más diferente, más organizado, de diferente manera. Que sería un poco el modelo que lo podemos poner, más, más que nada para que lo tengan en cuenta, para que ya lo tengan en cuenta y sepan un poquito a qué se refiere. Cuando ustedes pueden ver por ahí algo que le dicen que lo vamos a poner, por ejemplo, con verde lo vamos a poner. Más grandecito lo vamos a poner. Cuando leen o si llegan a leer algún lado, este MBC, por ahí si llegan a leer, que si yo, ofertas de trabajo o cosas así, pueden, lo pueden llegar a encontrar que diga, porque vimos MBC. Está hecho, bueno, este MVC realmente es con programación orientada a objetos, pero yo les puedo comentar que sería este MVC, que es modelo vista controlador, nosotros lo podemos llegar, así como una entradita nada más como una introducción, decir que bueno, realmente la base de datos es el modelo, bien, la parte del que se hace con el código es el controlador. Bien. Y la parte visual es la parte visual, entonces eso también sería un poquito así visto de muy lado. Realmente el MVC se hace más que nada con programación orientada a objetos, pero decirles que un poquito sería eso: modelo vista controlador. Que sería la parte visual? Que le vamos a poner, no visual, sino vista, le vamos a poner, se le llama vista vista, ¿Bien? modelo vista controlador, sería ese MVC para que lo tengan en cuenta para futuro. Bien. pero nosotros vamos a bueno lo vamos a hacer un poquito más básico a medida que vayamos aprendiendo todo esto pero sepan que eso sería un poquito la idea de todos estos sistemas ¿bien? que hay una vista que es lo visual hay un controlador que es el que se encarga de tomar los datos de la vista interactuar con la base de datos que sería el modelo interactuar con el modelo este modelo interactúa de vuelta con el controlador que sería el código este controlador, Devuelve cosas a la vista para que se presenten. Bien. Y es como así un, un, una cadenita de cositas que se van haciendo. Bien. Nosotros lo vamos a ver que lo vamos a hacer mucho más fácil por ahora. Vamos a hacerlo más sencillo, pero para que lo tengan en cuenta. Visto un poquito de esto, visto un poquito de esto, que yo lo voy a a ver si lo puedo. Vamos a sacarle una, vamos a hacerle así, vamos a poner Paint. Vamos a ponerle así, vamos a venir por acá, vamos a ponerlo por acá, le voy a dejar esta foto así, se la subo también, en donde está. Entonces sería la otra página que tengo. Vamos a ponerlo por ahí, más o menos. Vamos a ponerle por acá, guardar, vamos a ponerle... Eh, vamos a ponerle... Eh, intro... Te a poner? Intro Guido, vamos a ponerlo. Ya se los voy a subir. ¿Sí? Ahí ya lo tenemos, así ya lo tienen. ¿eh? Visto un poquito esto, vamos a empezar con algo para que ya vean un poquito a qué me refiero con que van a cambiar las formas de hacer las cosas. ¿Bien? Todo lo vamos a hacer con Python, así que no se preocupen. Por ahora nada más vamos a utilizar Python, lo que hemos estado utilizando. No hay que instalar nada nuevo. Así que vamos a ver. Vamos a ver alguna cosita para que ya tengan algo y vayan probando. Todo esto después lo voy a poner más información y después vamos a ir empezando a ver más cosas. No se preocupen, pero para, vamos a ir haciendo una entradita. Para utilizar TKinter, que es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer la guía bien, la interfaz. Vamos a necesitar la librería, bien. ¿Cómo se hace para utilizar la librería? Bueno, se pone lo siguiente. Yo por ahí, yo les voy a recomendar... Por ahora, siempre que hagamos, por ejemplo, un nuevo programita, esto lo podemos sacar, esto lo vamos a sacar. Siempre que vamos a hacer un nuevo programita, bien, yo les voy a recomendar por ahora, y síganme así, que creen una ventanita por cada cosita que hagamos. Es decir, esta va a ser nuestra primera, le vamos a poner primera ventana. Vamos a poner, ¿sí? Primera ventana, bien. Entonces, vamos a guardar eso en esa carpetita. Siempre tenganlo con varias carpetitas. Entonces acá, por ejemplo, yo le podría poner en... Sí, yo. Ventana. Bien. Y ya lo tengo guardadito acá. Tratemos de, la, de hacerlo así. Bien. Ya después van a entender un poquito por qué les voy diciendo cada cosa, pero tratenlo de hacer en una carpetita. Cada cosita que vayamos teniendo. Una carpetita por un programa, otra carpetita por otro programa y así sucesivamente. Bien. Entonces, para utilizar TKinter, lo primero, lo primero que vamos a ponerle por acá, lo voy a poner en comentario, importar la librería. Importar es traer la librería para poder utilizar todas las funciones que trae esa librería. Bien. Hay diferentes formas de importar una librería. Bien. Se puede poner una palabrita llamada import, que es lo que habíamos visto, que nosotros poníamos, por ejemplo, OS o Time. ¿Bien? Eso sería importar una librería, ¿bien? la librería Time, por ejemplo. Y existe otra forma, que es un poquito la que vamos a utilizar. Ya más a futuro les voy a explicar, más vamos a ir viendo más. Pero lo primero que quiero que tengan en cuenta es que, fíjense la forma que voy a utilizar yo. Se pone así: from the import asterisco. ¿Bien? ¿Qué me va a permitir eso? Bien. Yo le estoy diciendo, es decir, cada librería, que lo podemos ver un poquito para que lo tengan en cuenta. Cada librería, si yo vengo por acá, voy a acceder a la carpeta, más que nada, eh, donde está la carpeta de Python. En esta sería la carpeta de Python donde está instalado. Bueno, archivo de programa ahí. Esta sería nuestra carpeta. Fíjense que por acá nos dice lib. Si yo entro, fíjense que por acá hay muchas librerías. Bien, todas estas son librerías que tienen. Por ejemplo, ahí está SQLite 3 que es la que vamos a utilizar. Y acá está ATK Inter. Bien, que esta sería una librería. Fíjense que por acá hay un montón de archivos, bien, que hay por ahí. Y además a futuro lo vamos a ir deduciendo, que son. Pero lo que queremos, lo que queremos, es de un archivo específico, que es este envine, que lo puedo abrir yo para que lo vean por ahí, ¿bien? que es lo que hace por ahí. Esto ya en un futuro se va a ver, uno los puede ir viendo qué es lo que hace cada uno de estos por acá. Va a ir llamando, bien, va a ir llamando cosas, por ejemplo, si me fijo por acá, ven, por ahí ven, salen todo esto acá. Y específicamente lo que dice, lo que dice, esto es, que desde esta librería se importe todo lo que tenga este archivo, que acá está todo lo que vamos a utilizar realmente, para que tengan un poco en cuenta. Bien, más que nada eso es un poquito que ya después en un futuro lo vamos a ir reduciendo todas esas cositas pero eso es lo que hace que importe todo lo que tenga ahí van a ver que después hay otros archivos ¿bien? que ya también van a ver cómo los vamos a ir importando trayendo pero esto sería lo básico que necesitamos por ahora y lo que me permitiría hacer funciones básicas ¿bien? entonces vamos a ver la primera que esto es fácil para que se vayan habituando Sería crear una ventana. ¿Bien? Crear una ventana es muy fácil porque existe una función que se llama así: TK. Esto lo que hace es crear una ventana. Pero ¿qué tengo que hacerlo yo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualarlo a una variable que yo le generalmente, por lo común le llamo ventana, para decirle, que esa, para decirle que esa va a ser mi ventana. ¿Bien? Si ustedes buscan, si ustedes llegan a ver información en Internet, lo más común puede ser que ustedes vean que le llamen, por ejemplo, root. ¿Bien? También, que sería como raíz, que sería la ventana principal. Yo por ahí le llamo ventana nada más, para saber que esa es mi ventana. Entonces fíjense lo que va a pasar ahora cuando yo ejecute el programa directamente. Fíjense, ya me creó la ventanita. ¿Ven qué fácil que es crear una ventanita acá? Entonces acá ya tenemos una ventana creada. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer nosotros con esta ventana? Bueno, por ejemplo, le podemos dar configuraciones. ¿Bien? Configuraciones sencillas. Como yo le he dicho que mi ventana se llama ventana, que es la variable ventana, voy a utilizar ese nombre y van a ver lo que voy a hacer. El primero, por ejemplo, sería darle un color de fondo. Para para darle colores de fondo, lo que se hace es, en TK Inter, hay algo que se llama Config, la configuración, ¿bien? De cada cosa, de cada elemento que vamos creando. Entonces uno puede, si pone así, por ejemplo, punto .config, yo puedo acceder a esa configuración, de esa ventana, y por ejemplo, para ponerle el color de fondo, yo podría hacer lo siguiente, poner PG, que es background, bien, la vamos a poner por ahí, PG, es background le podemos poner fondo ¿bien? que es el fondo que sería el color de fondo le vamos a poner color de fondo bien y yo acá le puedo dar un color cómo se hace le pongo un igual y le pongo por ejemplo acá dentro de comillas el color que yo quiera por ejemplo le vamos a poner blue entonces fíjense si yo ejecuto esto bien fíjense el color de fondo ya es blue entonces ahí tenemos. También nosotros le podemos dar un tamaño ¿bien? a esta ventana de la siguiente forma. Por ejemplo, yo podría decirle ventana, punto, y se pone para darle tamaño lo siguiente: geometry. ¿Bien? Geometry me va a permitir darle un tamaño que está en píxeles, bien, píxeles, bien, de la pantalla que yo tenga, y se pone de la siguiente forma comillas y dentro pongo los píxeles que yo quiero que tome. Por ejemplo, vamos a ponerle voy a poner 600 y voy a poner una X, voy a poner por ejemplo 200, para que vean qué es lo que hace. Fíjense, si yo ejecuto esto, fíjense que ha cambiado el tamaño y qué es lo que ha hecho? 600 píxeles de ancho por 200 píxeles de alto, ¿bien? Yo esto lo puedo cambiar. Por ejemplo, decirle acá que ahora quiero 500. Entonces serían 600 de ancho, 500 de largo. O poner, por ejemplo, 200. Y se vería así. ¿bien? O poner, por ejemplo, 1000. Y se vería así. ¿bien? Entonces, de esa forma, por ejemplo, yo le podría decir cuántos píxeles quiero que tome mi ventana. Y así de fácil. Otra forma. Si yo no quisiera, por ejemplo, decirle esta forma así, cuántos píxeles quiero que yo tome, se le puede decir, por ejemplo, que sea maximizada, es decir, que esté todo en el largo, es decir, hacer esto, que aparezca así al principio. Por ahora se ve muy colorido, pero ya lo vamos a ir cambiando, no se preocupen. ¿bien? Por ejemplo, yo le puedo decir lo siguiente: ventana se pone así, punto, estate. Y le vamos a poner acá, entre comillas, sumed. Entonces van a ver que cuando se inicie, ya me va a pasar maximizada. Fíjense. Bien. Ya apareció maximizada la ventana. Bien. Entonces, bueno, hay diferentes formas. Yo le puedo decir la tan... Por ahí, fíjense, por ahí, la cantidad. Bien. Puedo decirle yo, si no quiero maximizada, la cantidad que yo quiera. La vamos a poner, por ejemplo, acá, 600 por 600. Bien. Entonces ya he creado una ventana. Bien. Esto sería lo primero. Entonces, a ver que cómo vamos a ir creando estas interfaces visuales. Bien. Esto que vamos creando, por ejemplo, esta ventana, se le llaman componentes, ¿bien? Que tenemos dentro de una interfaz. Este componente sería la ventana. Existen otros componentes que ya los vamos a ir viendo, que le podemos ir agregando dentro de las ventanas. Componentes, también podemos decirlo en inglés, widgets, bien, componentes, bien, que podemos ir creando. Es decir, nosotros vamos a ir creando componentes, los vamos a ir posicionando en algún lado, ¿bien? y los vamos a ir utilizando para que se vea. Esa sería la idea de crear una interfaz visual. Bien, nosotros vamos creando componentes y se van a ir mostrando. Lo primero a tener en cuenta, bien, hasta acá. Yo no he creado nada por acá, otro componente. Pero lo ideal sería, una vez que yo creo la ventana, bien, poner acá abajo, bien, como sería esto, sería donde abre la ventana. Poner lo siguiente. Esto siempre va. Así se pone. Y ahora les explico qué hace. ¿Bien? Esto My Loop. Que sería como un bucle, bucle principal, le podríamos decir. Me indica, me indica que todo lo que esté entre esto que yo declaré la ventana y este main loop, que sería donde cierra, todo esto sería lo que funciona, está funcionando mientras la ventana esté activa. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Fíjense, lo voy a mostrar de la siguiente forma. Yo voy a poner acá una función de Python para que vean que también vamos a poder utilizar Python sin ningún problema, un print que me diga hola, y lo voy a ejecutar. Entonces van a ver que este print me sale acá, bien en consola de comando, ¿bien? Entonces todo lo que hiciéramos nosotros, de lo que ya sabemos, aparecería acá, en esta consola, en este shell, bien por detrás. Pero... Fíjense que si yo hiciera esto, van a ver. Lo voy a poner a, abajo. Es decir, que hay una ventana acá y hay como un loop. ¿Bien? Fíjense qué va a pasar acá. Yo voy a ejecutarlo. Y fíjense que acá, acá no me ha dicho hola. ¿Por qué? Bueno, porque todavía estamos en la ejecución de esa ventana, en ese loop estamos. Fíjense qué va a pasar ahora cuando yo cierre esa ventana. Cierra, se sale del loop y me aparece hola. Tómenlo, tomémoslo un poco, como si fuera un poco como usábamos un bucle. ¿bien? Que acá estaríamos en el bucle y esto estaría fuera del bucle. ¿bien? Entonces, por eso eso es lo que se haría con ese main loop. Bien, Me diría que todo lo que esté, todo lo que hagamos dentro de esa ventana. Fíjense que si yo lo pongo acá adentro. Me va a decir hola, porque estaría dentro de ese bucle, dentro de ese loop, mientras esté acá. Está abierto. ¿Bien? Entonces, eso sería lo primero para pensar. Que necesitamos crear una ventana. Fíjense qué fácil se crea una ventana. Nada más se utiliza esta función. se generalmente se iguala a una variable. Porque, ¿qué pasaría? Vamos a hacer otra prueba para que vean. Y yo hago esto. Así. Fíjense que me crea una ventana. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como no está asociada a una variable, Python no entiende a qué está asociado. Entonces, por ejemplo, yo no le podría dar la configuración. No le podría dar yo el tamaño. No le podría decir en qué dentro de ese bucle, en qué loop está. ¿Bien? Entonces, nosotros lo igualamos a una variable para poder ingresar a la configuración, a la al geometría, a este My loop. ¿bien? entonces de esa forma va a ser luego que nosotros vayamos creando las cosas. Bien, es decir, cada componente que nosotros vayamos creando en un futuro vamos a crear una variable y después vamos a poner asociado a algo, algún componente, para que con la variable nosotros lo podamos identificar. Bien, esa sería la idea. Entonces, así de sencillo es crear una ventana. Existen, bueno, cosas como le puedo dar personalizaciones, que ya la vamos a ir viendo, y cada uno tiene sus formas. ¿Qué hay que irlas aprendiendo? Por ejemplo, ¿a qué? Bueno, yo podría poner lo siguiente, y lo van a ver, qué es lo que hace. Title, uh, title, así. Y le voy a poner primera ventana. Y van a ver qué es lo que hace, así de simple. Bien, fíjense, acá arriba, primera ventana. Este sería el título. Bien, entonces bueno, ahí nosotros podríamos tener el título. De esa forma. Bien, y vamos a ir podiendo personalizarle todas las cosas que nosotros quisiéramos. Bien, yo no sé, déjenme a ver si tengo... A ver, por acá, déjenme buscarles. A ver si encuentro por acá. A ver, a ver, creo que por acá podríamos tener una cosita que les quiero mostrar. Así lo ponemos. Eh, a ver. Esto es un icono. Vamos a ponerle acá. Fíjense. Le voy a poner un icono. Fíjense que acá sale una plumita. Ese sería el por defecto. Y yo le voy a poner un icono. ¿Por qué? Ahora vean un poquito de por qué yo les dije de crear una carpeta, ¿bien? Por lo general, por lo general, nosotros vamos a necesitar de que todo lo que yo use, aparte, ya van a ver que vamos a poder usar imágenes, iconos y otras cosas, tendrían que estar en la misma carpeta, eso sería lo más fácil. le digo primero lo más fácil, después en última lo vemos. Pero debería estar en la misma carpeta. Donde nosotros tenemos este programa, esta ventana. Es decir, por ejemplo, vamos a cerrarlo un poquito. Fíjense que acá tengo mi carpeta, acá, con la ventana. Y fíjense lo siguiente. Yo si hiciera acá, yo voy a hacer doble clic. Fíjense. Como yo lo tengo, ¿recuerdan eso que yo les dije que hicimos la instalación y que agregamos al directorio, al pass? Bueno, me permite un poquito también hacer esto. Bien. Ya lo ejecuta, esta sería la consola. Bien, y fíjense que ya me ejecuta la, por acá la ventana por ejemplo, ¿bien? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, este icono que yo tengo por acá, que van a ver que es punto ico, bien, punto ico, ahí un icono, si no vieron cómo lo hice, clic derecho, propiedades, y ahí vemos qué tipo de archivo es, un punto ico, es un icono, yo lo voy a poner en el mismo lugar donde está ese archivo Python, ¿bien? Por eso les digo de crearse una carpetita, ¿bien? En el mismo lugar donde tengo yo la ventana, ese archivo Python. Entonces, ¿qué voy a hacer yo por acá? Vamos a ver por acá. Vamos a agregarle ese icono. ¿Bien? ¿Cómo le vamos a agregar ese icono? De la siguiente forma. Se pone por acá. Dentro de donde tendríamos ese loop. ¿Bien? Acá. ¿Bien? Siempre dentro. Siempre lo que hagamos dentro de la ventana tendría que estar abajo de esto y arriba de esto, bien, por acá, bien, siempre, recuerden eso. y se pone así, nombre de la ventana que sería la ventana, y se pone así, icon, bit, map. eso sería para decirle, ¿qué icono quiero que, quiero que tenga? entre comillas, yo le voy a decir que el icono se llamaba, creo que tienda sería ese icono, o icono, icono se llamaba, icono. Punto, icono. ¿Qué es lo que habríamos visto nosotros acá? Que este icono es de tipo ICO. ¿bien? Es un tipo, esa imagen es un tipo ICO. ¿bien? Entonces si yo lo ejecuto por acá. Fíjense ahí, que me ha cambiado el icono. Ya no es la plumita, sino que es ese icono. ¿Bien? Entonces, bueno, podemos irle configurando a la interfaz visual muchas cositas. ¿Bien? Para que tengan en cuenta. ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a ver un poquito ahora? Bueno, un poquito los colores, ya que estamos viendo lo, lo básico, para que vayan probando también. Esto lo pueden ir probando ustedes sin ningún problema. Este blue, bien, están, han visto que yo les he puesto en inglés. Yo podría ponerle green, por ejemplo, y me aparecería en verde. Bien, están en inglés. Yo podría buscar un poquito qué colores tiene TK Inter para ofrecerme. Y ya van a ver otro tipo de colores que veamos. Yo voy a venir por acá para que vean cómo los busco por ejemplo, vienen colores predeterminados de TK Inter, que se busca así, color TK Inter, y van a ver que por ahí les va a salir, por ahí una gráfica, ahí está la gráfica, de todos los colores que hay, que vienen predeterminados, ya van a ver que podemos poner otros, pero por ejemplo, yo podría tomar, por ejemplo, Sky Blue 1, por ejemplo, y poner acá, Sky Blue 1, y van a ver que me haría este colorcito que está por ahí, Sky Blue 1, fíjense. ¿Eh? Sky Blue 1 sería este. Esa sería la primera forma. Bien, Yo buscar el nombre del color que quiero, por acá que me ofrece, y ponérselo. Otra forma, si yo quiero un color un poquito más personalizado a mi gusto, van a ver la siguiente forma que yo les voy a mostrar. Vienen al navegador y lo que van a escribir es esto. Ya les explico. Color HTML. Esta página que sale por ahí, que hay un montón de páginas. Lo que hace es mostrarme los colores en hexagesimal, RBG, que son diferentes tipos de forma de buscar los colores. ¿bien? Y por acá yo puedo buscar el color que yo quiera. ¿bien? Por ejemplo, un verdecito, vamos a buscar este verdecito específico. bien. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué le pongo color HTML? Porque es la forma más común de utilizarlo. En realidad, lo que yo necesito es el valor en hexagesimal. No sé si conocen, bueno, nosotros tenemos diferentes formas de enumerar las cosas en hexagesimal, decimal, binario, ¿bien? Y esta sería, en realidad, este número que está por acá, ¿bien? La forma de identificar ese color en un valor hexagesimal, ¿bien? Entonces yo puedo hacer lo siguiente, fíjense. Copiar este numerito, esto que me sale por acá, copiar, venir acá, y donde ponían el BG Poner lo siguiente, se pone de la siguiente forma. Numeral, numeral, recuerden poner el numeral, y el codiguito que nosotros teníamos. Entonces fíjense que si yo ejecuto, me aparece ese color, en el que habíamos buscado por ahí. ¿Bien? Yo puedo buscar el color que yo quiera realmente, por ejemplo, que sé yo, violeta, este violeta, copio y pego por acá. Y ya lo tengo ese color. Entonces, de esa forma, puedo ir poniéndole un poquito más los colores de la forma que yo quiera. ¿Bien? De esa forma, buscando el color. De esa forma, más fácil, ustedes vienen acá al navegador, pueden buscar, ponerte color teca Inter y utilizar los que ya me ofrece, o poner color HTML, la primera página que le sale, ya pueden buscar el color que ustedes quieran. Ustedes también creo que con Paint lo podrían hacer, pero esta sería la forma más fácil. Bien, navegador ahí nomás, ponen color HTML, buscan la página y ya ponen el color que ustedes quieran. Bien. Entonces ahí lo pueden dar toda la personalización que a ustedes más les guste. Bien. Todo esto referido poquito a la ventana. Bien, más que nada. Ustedes ya con esto, con esto que tenemos hasta acá. Ustedes ya podrían crear la ventana, darle dando personalizaciones, lo que ustedes quieran. Recordar recordar que bueno, esta sería la forma en que nos crea una ventana, asociando a una variable el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo acá quisiera ponerle programa, bien, que la ventana que yo creo se llame programa. Yo el resto acá esta estas cosas le tendría que llamar programa programa, le voy a poner todo programa, bien, porque ahora la ventana se llama programa, bien, y ven que funciona exactamente igual, no hay ningún problema, bien. Cositas a tener en cuenta, vamos a cerrar un poquito esto para que vayan teniendo en cuenta, ahí. Si yo vengo acá y yo acá, por ejemplo, pongo ventana y hago esto, fíjense. Que crea otra ventana, ¿bien? Crea otra ventana, es decir, podría tener varias ventanas por ahí, sin ningún problema, ¿bien? Pero tener en cuenta lo siguiente, por ejemplo, que a esta ventana, yo podría hacer lo siguiente, fíjense, si yo acá pusiera este main loop de esta forma, para que vean un poquito qué pasa, fíjense que no se cambian los colores, ¿por qué? Bueno, porque yo creé una ventana, y acá estoy dentro del, de este loop. Bien, del loop de la otra ventana. Y claro, hasta que yo no cierre esa ventana, no se va a ejecutar todo lo que esté siguiente, que es lo que vimos. Entonces, fíjense, si yo cierro, a ver, no era la otra. Esperen, por ahí, bueno, esperen que lo vamos a hacer. ¿Cuál es la ventana? Fíjense que por ahí nos dan errores. Bien, cosas interesantes para ir viendo. Pero lo que yo les recomiendo, lo que yo les recomiendo es tener cuidado, tener cuidado en cómo voy haciendo esto de las ventanas. La mejor forma podríamos hacerlo así, por ejemplo. ¿Ven así? ¿Bien? Entonces esto se mantiene. Entonces yo podría tener varias ventanas abiertas sin ningún problema. Entonces, bueno, eso de cómo abrimos, cómo creamos una ventana y cómo tenemos el My Loop. Sería lo primero que tendríamos que conocer a la hora de cuántas, de qué quiero crear yo. Bien. Entonces, bueno, eso sería lo primero. Bien, eso sería lo primero a conocer. Que necesitamos poner una variable asociada a este tk. Y con este nombre es donde le vamos a poder dar siguientes configuraciones. Bien, no se preocupen que yo después les voy a pasar un poquito de información para que vayan viendo. Y siempre pueden ir viendo diferentes cosas. ¿bien? Yo después le voy a pasar información para que vayan pudiendo jugar con esto. ¿bien? Pero de esta forma sería como vamos a ir creando nuestra interfaz visual. ¿bien? De esta forma. Ya vamos a entrar a ver qué componentes. ¿bien? La, idea, la idea de nosotros es crear una ventana. ¿bien? Esto lo vamos a cerrar, por ejemplo. No, vamos, a vamos a ejecutarlo para que lo vean. Crear una ventana, la que nosotros quisiéramos. Bien, una ventana y dentro de esta ventana ir poniendo componentes, que eso es lo que nosotros requeriríamos ir viendo qué componentes hay, cómo se utilizan, cómo interactuando con esos componentes, pero siempre dentro de esta ventana. Bien, y entonces eso es lo que va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando de lo que nosotros veíamos? Porque nosotros ya interactuamos con esta ventana y no con el shell. Bien, este shell que nosotros era donde hacíamos los inputs, ya no casi no lo, no lo vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar esta ventana. Bien, eso es lo que va a cambiar. Entonces pues en nosotros la idea es ir creando ventanitas, componentes, formas que nos permitan interactuar y nosotros tomar directamente ya de esta ventana. Ya no trabajar más con los inputs, con los print, sino trabajar con cosas visuales. Bien, esa sería nuestra idea. Recordar, por ahí recordar, crear una, una carpetita, bien, donde vayamos a tener este archivo que por ejemplo ahí yo le puse a ventana. Y si quiero, por ejemplo, quieren probar lo del icono, recordar ponerlo en la misma carpeta. Yo podría, podría poner esto, por ejemplo, así en el escritorio, y los dos que estén en el mismo lugar, por ejemplo, voy a, a cerrar un poquito esto. Así. Vamos a ponerle. No, no sé qué he cambiado, pero no. Como los dos están en el mismo lugar, fíjense que también por ahí me mostraría el icono. Bien. Pero si esto, si esto no estuviera en el mismo lugar, por ejemplo, fíjense que por acá me sale un error por ahí. Que lo podríamos ver al revés para que vean qué error es. Vamos a hacerlo así para que lo vean, no más que nada. Vamos a abrirlo esto para que me salga el shell y veamos qué error tengo fíjense qué es lo que dice ahí el icono no está por qué bueno porque en donde está la ventana que es en el escritorio no está el archivito del icono bien entonces nos da un error entonces por ahí ponerle eso sí por ahora hasta que vayamos avanzando ponerlos en una carpetita y todo juntito Acá es donde luego también van a ver que vamos a poner imágenes, por ejemplo, o diversas cosas que vayamos utilizando, pero traten de utilizar esa forma, crear una carpetita y guardar ese archivo en esa carpetita. Bien, esto lo podrían tener luego, por ejemplo, en su directorio, así que si yo Python y ponerlo esto ahí y acá en su directorio, esperen eh, que está abierto, esto lo vamos a cerrar. Así que tenemos ahí para intentar, ahí está. Tener acá, y ahí tienen todas, cada una. Entonces si van haciendo varias ventanas, van haciendo varias carpetitas. Estas serían, por ejemplo, segunda ventana. Entonces van a ir creando varias carpetitas. Esa sería la idea. ¿Bien? Y recuerden siempre tenerlo ahí sus cositas. ¿Bien? Esto nos va a ayudar más adelante para ir viendo diferentes cosas. Esto se lo voy a subir, este codiguito, para que vayan probándolo. Para que vayan lo viendo. Ya les voy a subir también información. Bien, para que también vayan a ir, a ir viendo un poquito todo lo, que, todo lo que vamos a ir haciendo. Recordar siempre, cosas a tener en cuenta, recordar siempre que esto es esencial. Importar la librería es obligatorio. Y se hace una vez en el archivo, siempre arriba, para que después podamos utilizarlo, porque si yo esto lo pusiera acá abajo, me daría error, por ejemplo, ¿bien? porque no está definido. Porque yo no importé la librería. Entonces, siempre de una vez y arriba, de lo primero que tenemos que hacer es importar las cosas. ¿bien? Para que no funcione. Y después ya podemos utilizar las cosas de TK Inter. Ya podemos utilizar esta librería. Eso para que lo tengan en cuenta. Yo se los voy a pasar para que lo vayan viendo. En, recuerden, por ejemplo, acá he puesto el icono. Bien, yo les voy a pasar el icono y la, y la ventana. Estos dos tienen que estar juntos. Recuerden, en un mismo lado tienen que estar juntos para que funcione. Si no, sacan el icono así y les funcionaría. No hay ningún problema. ¿Bien? Entonces, esa va a ser la forma en que vamos a ir trabajando nosotros con interfaces gráficas. Bien, vamos a crear ventanas, vamos a irle poniendo componentes. Ya van a ver después nosotros por código, vamos a interactuar con esos componentes, vamos a buscar información, vamos a ir a la base de datos y así sucesivamente. ¿Bien? Por acá vamos a dejar directamente ya no tenemos mucho más tiempo para ir viendo, pero esto vayanlo probando con las cosas que hemos ido haciendo, vayan creando sus ventanitas, prueben lo de los colores, prueben di crear diferentes cosas, ¿bien? Y dejar como último, eh, para los que se pusieron, no sé si están por acá, eh, igual lo dejo en claro, Eduardo fue a pasar un mensajito, eh, mañana para los que se anotaron está la clase presencial. Si tienen una notebook, tienen computadora personal, preferentemente llévenla, bien. Así que utilicen preferentemente sus computadoras y nos veríamos lo de la clase presencial mañana. Para los demás, nos vemos la semana que viene. Vamos a, ya empezamos directamente con toda esta parte visual, interactuando con todo eso y vamos a dejar de lado un poquito lo que era el shell, esa pantallita en negro que nosotros habíamos visto, para ya hacer cositas más visuales, bien. Entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos la semana, para los que no nos vemos, mañana, nos vemos la semana que viene. Buena semana y chau, chau. Chau, no, profe, gracias.